Ahora vamos a estudiar un caso muy interesante, un ensayo que es respuesta de la investigación que se ha dado con la apertura que hizo la CIA después de que el Stargate dijo, se abren mis archivos. Como usted sabe, originalmente, pues la Unión Soviética invirtió cantidades de dinero astronómica para preparar, para formar psíquicos para efectos de espionaje. Y se logró. Y cuando Estados Unidos se dio cuenta de la inversión que había hecho Rusia, se espantó. Inmediatamente empezó a proceder, evidentemente, en cuestión con ellos mismos, para crear a sus psíquicos. Y como una prueba de ello, y en la apertura de sus documentos, hay un caso muy, muy interesante que le voy a presentar. Ahorita ponga mucha atención también con lo que le voy a presentar, porque el caso es tomado de los archivos que abrió la CIA, los que desclasificó. Y se trata de un psíquico que le dan un sobre con una fotografía. Ese sobre está cerrado, por supuesto. Él no sabe lo que hay adentro, pero la NASA puso una fotografía de una región de Marte donde por lo menos esa región tiene 1 millón de años en su constitución, la constitución que tiene de su superficie. Ante esto, el psíquico no sabe de lo que se trata y le piden que con el simple hecho de tocarlo y hacer sus, y utilizar sus facultades, narre lo que percibe de lo que está dentro de ese sobre. Lo que usted va a ver y más bien escuchar es extraordinario. Le aclaro, las preguntas que hizo el investigador en su momento, yo las tomo en mi voz. Y la segunda voz toma la voz del psíquico que está respondiendo a las preguntas que está haciendo el que está precisamente cuestionando. Ponga mucha atención y disfrútelo. En pasadas emisiones, Duda le entregó una investigación donde le mostramos cómo Rusia en tiempos de la Guerra Fría contaba con un proyecto espectacular y muy poco usual, utilizando y capacitando a personas sobredotadas y con facultades psíquicas extraordinarias para ser usadas con fines de espionaje en todo el mundo. Recordará que le presenté imágenes en vivo de la rusa Gina Kurajina moviendo objetos sobre la mesa solo con el poder de su pensamiento. Pero esta inesperada revelación sobre los desarrollos y avances rusos en estas ciencias abrieron realmente la caja de Pandora, ya que se demostró que los rusos ya venían investigando a profundidad estas extraordinarias capacidades humanas y sus aplicaciones desde los años 30. Le comento que Estados Unidos ignoraba esa incursión rusa en estas ciencias con fines militares, de tal forma que cuando se enteraron, hicieron su contraparte. El presidente de Estados Unidos en el año de 1972, Richard Nixon, presentó al mundo un comunicado por parte de la CIA, donde le daba a conocer que los soviéticos no solo estaban destinando significativos recursos y esfuerzos en el ramo parapsicológico, sino que también en el mundo de lo paranormal. El documento que usted está viendo es testimonio de veracidad del comunicado de la CIA. Ese territorio que el mundo de hoy conoce como Kazajistán, después de la debacle de la Unión Soviética en el reinado de la antigua Rusia, era la zona 51 soviética. Esta área anidaba una base secreta militar, una base totalmente retirada de cualquier civilización. Esas instalaciones, ya desmanteladas en la actualidad, son la huella de donde los soviéticos sometieron sus investigaciones psíquicas en secreto. Los avances de esos desarrollos habitacionales son actualmente resguardados ante cualquier deseo de investigación de ese oscuro pasado. Pero lo que desde la Tierra no se puede ver con sus ojos, sí podemos verlo desde un satélite como el Google Map. Le dejo las coordenadas del sitio para su investigación personal. Como le venía yo diciendo, las fortunas que invirtió el gobierno de Rusia sobre sus psíquicos y sus proyectos eran descomunales. Por lo tanto, Estados Unidos tuvo que acelerar su paso para construir toda una familia de psíquicos y de esa manera, pues tratar de emparejarse de alguna manera con los trabajos y los logros que tenía Rusia. Continuamos con la investigación. En el año de 1975, dio inicio la contraparte americana con el proyecto llamado Stargate. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA,
por su denominación, inició por su parte y de manera inmediata búsquedas de personas superdotadas psíquicamente. Su hallazgo puso en sus filas a personas realmente extraordinarias. El proyecto Stargate termina con la misma muerte de la Guerra Fría en el año de 1995. Es entonces que los documentos de la CIA sobre este periodo fueron desclasificados y puestos a conocer a la opinión pública. Aunado a este hecho, existe en Estados Unidos una orden ejecutiva conocida como la Orden 13.526, donde obliga que un documento desclasificado después de 10 años, los documentos secretos deben de ser puestos en la biblioteca pública para la consulta de cualquier ciudadano que así lo desee. Lamentablemente, ese documento ha tenido importantes cambios y actualmente hay secretos que no se podrán conocer sino hasta dentro de 75 años. Ese documento desclasificado narra paso a paso la puesta a prueba de un psíquico al momento de ejercer sus extraordinarias facultades para describir todo lo relacionado alrededor de un sobre cerrado y puesto en sus manos. Al psíquico, que en este documento se le identifica con las siglas SV, se le informa por parte de la CIA que va a ser puesto a prueba. Y se le informa también que se le presentará un sobre totalmente cerrado, el cual no puede abrir, y él tiene que narrar todo aquello que se asocie al objeto dentro de él con tan solo tocarlo con sus manos. Lo que el psíquico no sabe es que esta prueba lleva trampa, ya que el contenido de la carta es la fotografía del planeta Marte, con una fecha que data de hace 1 millón de años. De acuerdo al documento desclasificado, ese psíquico es capaz de obtener información o incluso visiones de lugares de acuerdo a la fecha que se le indique y a las coordenadas que se le den. Aquí le presento la recreación exacta de cómo se llevó a cabo este experimento extraordinario y con detalles. La sesión se lleva a cabo el 22 de mayo del año de 1984 a las 10:09 a.m. Todo inicia haciéndole la siguiente pregunta y escuche usted con mucha atención. Usando la información que se halla exclusivamente dentro del sobre que te he dado, enfócate en las siguientes coordenadas que te voy a dar. 40.89 grados al norte, 9.55 grados al oeste. Lo que estoy viendo se parece a... no lo sé, parece algo así como el ángulo de una pirámide. O algo que tiene la forma de una pirámide. Es muy alta y está construida sobre una depresión. De acuerdo, continúa. Es amarillenta, de color ocre. De acuerdo. Viaja en el tiempo de la fecha indicada dentro del sobre. Describe lo que ves y lo que sucede. Percibo un clima muy, muy denso. Hay muchas nubes y una tormenta de polvo. Esto es un problema geológico. Parece que... un minuto. Tengo que pensar cómo poner en palabras esto. Es muy raro. No te pierdas en detalles. Solo dame tus primeras impresiones. Estoy viendo lo que ha quedado luego de un enorme problema geológico. Ok. Retrocede en el tiempo hasta lo que había antes del problema geológico. Diferencia total. Es... antes ellos... No, no lo sé. Ah, diablos. Son como montañas de tierra. Desaparecen en mi mente. Hay una superficie plana inmensa. Muy limpia. Ángulos, paredes. Es todo enorme. Megalítico y enorme. Bien. En ese periodo de tiempo de antes de la actividad geológica, mira a tu alrededor. Dime si puedes ver algo. Dime si sucede algo. Estoy viendo... es como una percepción de la sombra de personas, pero muy altas y delgadas. Son solo sombras. Es como si estuvieran ahí y luego ya no estuvieran más. Retrocede al periodo del tiempo en el que esas sombras existen. Es como si estuviera recibiendo mucha estática cerebral. La imagen se rompe en mi cabeza. Son solo visiones, piezas de visiones. Solo describe las cosas simples. No intentes darle sentido a todo, solo describe lo esencial.
Continúo recibiendo señal de gente muy grande. Son delgados y altos, muy altos, y tienen ropa extraña. De acuerdo. Quédate en esa época. Quiero que te muevas a otra localización, en ese mismo periodo de tiempo. Ve a 46.45 grados al norte y 353.22 grados al este. Repito, ve a 46.45 grados al norte y 353.2 grados al este. Estoy muy metido dentro de una caverna. No es una caverna, más como un cañón. Veo hacia arriba. Las paredes son increíblemente altas y hay una estructura con... Es como si la pared del cañón ha sido tallada. Percibo estructuras colosales, secciones gigantes, todo tallado en piedra. Y es increíble. ¿Las estructuras tienen pasadizos adentro o son solo estructuras talladas en roca? Tienen pasadizos hacia adentro. Es como un laberinto. Hay pasadizos y cuartos, pasillos, y todo es enorme, es surrealista. Todo es inmenso. Las paredes son colosales. De acuerdo. Me gustaría que te muevas ahora a otra localización cercana. 45.86 grados al norte, 354.1 grados al este. Repito, 45.86 grados al norte, 354.1 grados al este. Ellos tienen... Veo el final de una carretera muy grande y hay un monumento enorme. Es como un obelisco. Bien. Desde este punto, entonces, ahora movámonos a 35.26 grados al norte y 213.24 grados al este. Es como si estuviera en el medio de una gigantesca cuenca circular, tan grande que a lo lejos se ven montañas, montañas andrajosas, muy altas. La cuenca es colosal. No hay nada con lo que te pueda dar un ejemplo. Solo puedo decir que es demasiado grande. Lo entiendo. Continúa. No veo nada más. Eso es todo lo que estoy percibiendo. Ok, movámonos a un lugar distinto, pero aún cerca desde el punto de vista actual. Ve a 45.86 grados al norte, 354.1 grados al este. Hay un grupo inacabable de cuadros arriba y abajo. Están tallados en el suelo y arriba. Miden todo lo mismo. Y entre las ranuras entre uno y otro sale luz blanca. ¿Desde qué posición estás parado mientras ves ese reflejo de luz? En el medio de un ángulo oblicuo. El sol está... el sol se ve extraño. Mira el suelo ahora y vamos a movernos un poco. 212.22 grados al este y 34.57 grados al norte. Es demasiado difícil. Estas visiones son todas esporádicas. Es tenue. Lo entiendo, pero es muy importante que mantengas el foco. Tengo otro ejercicio de movimiento para ti. Esta vez es una distancia muy considerable. Quiero que te sitúes en la misma época, pero esta vez muévete 15 grados al norte y 198 grados al oeste. Tómate tu tiempo. Veo pirámides, pero no puedo identificar qué pirámides son porque estas se ven diferentes a cualquiera que haya visto. Ok. ¿Estas pirámides tienen caminos que conducen hacia adentro? Sí, y son inmensas. Son gigantes. Esta percepción es muy interesante. ¿Ese lugar resiste las tormentas o algo así? Son como refugios para las tormentas. ¿Esas estructuras que ves? Sí, están diseñadas para eso. Bien, ve hasta dentro de uno de esos refugios y dime qué ves dentro. Hay cámaras de tamaños distintos,
pero están casi vacías. No tienen decoración o muebles. Es un sitio estrictamente funcional que sirve para dormir. No, lo que acabo de decir no fue acertado. Hibernar. Hibernación de algún tipo. No puedo ponerlo de modo sencillo. Ocurren tormentas muy fuertes y ellos duermen durante estas tormentas. Dime qué ves sobre aquellos que duermen durante esas tormentas. Ah, otra vez. Son muy altos, muy largos. Son gente muy delgada, pero se ven así por su estatura. Y visten... ¡Ah, diablos! Usan seda muy liviana. No es decorativa. Es funcional. Acércate y pregúntale qué te pueden decir de ellos mismos. Son un pueblo muy anciano. Ellos están muriendo. Los que quedan aquí ya están de sobretiempo. Acércateles y pregúntales qué te pueden decir de ellos mismos. Son muy filosóficos respecto a su destino. Ellos buscan una manera de sobrevivir, pero no pueden. Háblame respecto a eso. No parecen tener salvación. No pueden encontrar un camino, así que los que quedan aguantan como pueden mientras esperan que algo que enviaron hace tiempo regrese con una respuesta. ¿Qué es lo que están esperando? Ellos, evidentemente, esperan que un grupo encuentre un nuevo lugar para vivir. Estoy saturado de todas las sensaciones nefastas que recibo de su clima corrupto. El ecosistema está decayendo demasiado rápido y este grupo fue a algún lugar lejano buscando otro sitio donde vivir. ¿Cuál fue la causa de la falla atmosférica o de la falla del ambiente? Veo una foto de algo que... ¡Oh, Dios! Es como una deformación en el... ¡Oh, Dios! Esto es difícil. Es como ir... Voy a ver. Información simplificada, por favor. Veo un globo. Es como un globo que atraviesa la cola de un cometa o atraviesa un río o algo. Es algo muy cósmico. Son como fotos del espacio. De acuerdo. Antes de que abandones a ese individuo con el que te comunicas, pregúntale si él sabe quién eres o si hay alguna manera de ayudarlos. Todo lo que recibo es que solo queda esperar. No sabe quién soy. Creo que piensa o me percibe como una alucinación o algo. Bien. Los que se fueron a buscar una respuesta o algo así, ¿cómo se fueron? Recibo una impresión de... no tengo idea de qué diablos es. Parece el interior de un bote gigantesco, con paredes circulares y metal reluciente. Quédate con ellos en su viaje y dime hacia dónde van. Tengo la impresión de ver un sitio muy salvaje, con volcanes, fugas de gas saliendo del suelo, plantas extrañas. Un sitio volátil. Es como ir de la sartén al aceite hirviendo. Pero acá hay mucha vegetación que el otro sitio no tenía. Aquí las tormentas son diferentes. Bien, es hora de que vuelvas. Y lo harás al sonido de mi voz y volverás al presente, 22 de mayo de 1984, en ese cuarto. Como ha podido ver, la narración es extraordinaria. ¿Es esto respuesta de una mala broma para que creamos fantasías? Le aseguro que no. Aquí le dejo la dirección del documento desclasificado para que lo conserve como un testimonio real de lo que le he presentado. Solo queda una cosa por comentar. El psíquico nunca se enteró que en el interior de la carta la imagen se refería a Marte, pero hace 1 millón de años. Lo que veía y le costaba mucho trabajo describir es porque él veía sin saber escenas de otro mundo y de otro tiempo. Como puede ver nuevamente, se cumple aquí en el programa. Lo increíble es la verdad. Y sin duda, el mejor juicio y la mejor opinión es la de usted. Y llegará el día donde las huestes bajarán del cielo, remontados del Padre Sol, por senderos conocidos.
Dos mundos diferentes verán de frente sus corazones. Al momento que cada mundo abra su corazón, de manera simultánea, se abrirán las puertas del cielo. Extraordinario, ¿no lo cree usted? ¿Qué le pareció el desarrollo de la información que nos dio este psíquico? Él tenía dudas de describir lo que estaba viendo porque él no sabía. Él creía que estaba hablando de este mundo, pero nunca supo que estaba hablando de otro mundo y de hace un millón de años. Por eso él mismo se cuestionaba, pues evidentemente si está hablando cosas coherentes. Pero es muy interesante ver que de acuerdo al psíquico, Marte estuvo realmente habitado por algún tipo de presencia no humana que duró un tiempo ahí y no sé o no sabemos si continúa de manera subterránea o lo está haciendo en la Luna, porque tenemos imágenes de objetos saliendo de la Luna y entrando a la Luna a través de cráteres. Le voy a presentar en la siguiente emisión cómo en la Luna hay cráteres cilíndricos. Eso es inusual. Y no uno, muchos. Más que cráteres, parecen evidentemente vías de acceso o de salida. Ya lo verá usted más adelante dentro de la investigación que tenemos. Le dejo a usted aquí la información para que usted, pues de alguna forma, emita su criterio y usted tendrá su conclusión, si es que llega a ella. Familia mexicana, aquí están nuestras redes de contacto. Cualquier cosa, háganoslo saber. Por su atención, familia, muchas gracias. Muchas gracias en verdad en nombre de todos. Recuerde usted que aquí, en duda, lo increíble es la verdad. Nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.